Okay.

tā 신에 nē zhūs tā tsu tūs tā gom jāng nē chingū nīdē tsē chē nē kandā gom lé chingū nīdē lē sū na tē pā nian bu dūshē chē nē nē sim mība sē dīnā tsā sūṅ mī tsā mī chī 당부 tūñ tsā yate mba. Ṭhāṅ būh chī chū tsā xé kacay. Tī nā yinī kāma xībh chū tsá yinī kāma ngab chū. Chī tō chī yār yār ndu tū tō tō tsā rīnī tā. Ṭhāṅ būh ali mi bāñ yī qusun dati chun juu chin, tibum zai chi, dati dili ya dosi wanzi jangjia tsari na, jangjia tsari zai sajian zangm zai chi ni, in tibum rinba chi, baya tibum rinba, maa maa waa rinba, in tibum dali ya sim, doi hu risi, dati sanji kujikun ku hu risi, dati labo Télhé 아니 Khoráñ níyá kávhú shivyá rázhs. Tendrá chí cháhá raabhú ní, u ní, chéhá tendrá ní, tendrá lá tóos ní, tóos ní á, ma chúgú, chúgú, chúgú chéhá ní. Tí tóos rádiu lamsáá pé cháhá záñ dí yá na madaabhú chéhá ní, xióol báá gyún gyú yá ní,

ha trabajado con ellas y por lo tanto es una es capaz de mantener el objeto de una manera clara estable es decir ya no lo pierde y la claridad del objeto es como desde el principio antes, se mantiene igual no pierde esa claridad y entonces cuando tiene esa claridad y cuando mantiene el objeto es lo que estamos llamando ya calma mental Aquí en el texto no lo hablan, pero también hay que plantearse lo que es eh, la duración de, en la cual estamos manteniendo el objeto. Primero va a ser unos pocos minutos y luego lo vamos aumentando poco a poco, que vamos manteniendo más y más el objeto, va aumentando, van haciendo 30, 50 minutos y, y poco a poco... Con, el, con, la, con la práctica vamos a ir mejorando, mejorando y ser, siendo capaces de mantener más y más ese objeto. Pero antes que nada, que tampoco lo mencionan en este texto, antes que nada, lo, en primer lugar, hay que encontrar el objeto en el cual vamos a emplazar nuestra mente. Y eso no es nada fácil. Sin embargo, en este texto sí que nos han dicho, pues, poner la mente en la imagen de un Buda. Entonces, eh, si nuestro objeto va a ser la figura de un buda hay que visualizarlo del tamaño del dedo pulgar así de este tamaño y también cuando hacemos una postración larga todo lo que abarca nuestro, nuestro cuerpo ese espacio hasta donde llega la punta de nuestros dedos hasta esa altura donde lo vamos a imaginar a esa distancia entonces el tamaño, la distancia y también a la altura a la cual lo vamos a imaginar no tiene que ser ni muy elevado ni muy muy abajo sino un, una altura media donde como a la altura de nuestro entrecejo más o menos y también por lo tanto como verán es la mente la que lo está creando no es que realmente ahí está la imagen de un Buda, porque está, es un espacio vacío, pero es la mente la, mente la que lo va a, a crear esa imagen, por lo tanto es una representación mental en el cual pues, vamos a imaginar esa figura del Buda con una cara, dos brazos, dos piernas, en una postura, etc. Y así eh, lo, lo vamos imaginando, lo vamos tratando de mantener y tratando de mantener esa imagen lo más clara posible. Y es bueno, si nosotros estamos interesados en ir desarrollando o acercándonos un poco a cultivar esa calma mental, pues es bueno que nosotros cada día le dediquemos un tiempo para eh, llevar a cabo esta, esta, esta concentración en la cual tienes a la imagen de un Buda, concentrarte en la imagen de un Buda, que de nuevo es una creación a nivel mental.

Tiene que ser un tiempo en el cual nosotros, mmm, como dice en el texto de liberación en la palma de la mano, ponen un ejemplo. Si tú te vas de vacaciones con un grupo de personas y disfrutaste de esas vacaciones, la pasaste bien, cada vez que vuelves a ver a esas personas te da un gusto, una alegría volverlas a ver, incluso... El deseo de volver a repetir la experiencia, de volver a salir juntos de vacaciones, porque tienes buenos recuerdos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos contemplando el objeto, manteniendo el objeto, la mente en un objeto, pues requiere de cierto esfuerzo de nuestra parte. En el momento en el cual... Eh, es, por eso es bueno que pongamos momentos cortos, porque con momentos cortos pues nos da la oportunidad de hacer un esfuerzo para mantener ese objeto y salir de ese, de ese estado de meditación con ánimo, con ganas de continuar. Porque si, si nos esforzamos demasiado y empujamos demasiado nuestra, nuestra mente, llega un momento en que a lo mejor tardaste, fue un proceso largo, lo tu, pudiste mantener pero, y sales de esa meditación, pero ya no te apetece volver a sentarte a hacer la meditación, ya ni siquiera puedes ver el cojín, ya te da náusea solo ver el cojín, claro, porque lo hiciste demasiado largo, te forzaste demasiado y eso cansa, es como cuando nos vamos de vacaciones con alguien que no la pasamos bien, los volvemos a ver y, y nos da una, un cierto rechazo, por lo tanto, tiene que ser algo, un, es mejor un periodo corto,

뭐 chwee shaabh riz, chwee. 근데 yaa yoon, ndi tambu migbaa di quraani nyi na. Yini migbaa la tobaa zamchung suna na, Tuy na 되네 tambu riz. Da dinaa migbaa to yoni. Da dinaa di shukda, Nangyaw jirga taa diga migbaa to simtu guri riz. Sim simtu guri. Di shukla Y por eso, entonces, cuando nosotros vamos a practicar, cuando vamos a meditar, es importante que seamos inteligentes a la hora de practicar. Entonces, si vemos que estamos forzando mucho, que nos estamos cansando demasiado, pues también danos un espacio, un momento para descansar. Porque, de hecho, cuando estamos um, haciendo esta meditación en la que emplazamos la mente en un objeto, para empezar, es muy difícil... Man encontrar el objeto, mantener ese objeto es muy muy difícil. Ya eso es una gran labor que hay que tratar de encontrar ese objeto y tratarlo de mantener. Entonces al principio no va a ser fácil. Al principio vamos a, a cansarnos, a, a, a dejarlo y a veces hay momentos que tenemos que dejarlo. Cuando vemos que estamos forzando mucho y no podemos, lo dejamos, descansamos y si es necesario otra vez nos ponemos a hacerlo es mejor que sea así forzarnos de una manera moderada y poco a poco pues llegará un momento entonces el primer el primer paso es cuando logran ver el objeto pero por muy poquito tiempo casi prácticamente nada y lo vuelves a perder es más el tiempo que lo tienes perdido que el que lo tienes realmente concentrada tu mente en el objeto Luego el siguiente paso es cuando ya logras mantenerlo un poquito más y se dice es como lo logras mantener pero lo, lo, lo pierdes. Un poquito más de duración de tiempo que lo logras mantener. Y el tercer paso es cuando lo mantienes pero lo pierdes. Y entonces se le llama ininterrumpido. Bueno, perdón, se le llama interrumpido porque a ese, a ese siguiente nivel porque lo... Tienes el objeto, lo pierdes, pero vuelves otra vez a hacer el esfuerzo por otra vez cogerlo. Lo pierdes, pero haces otra vez el esfuerzo. A este nivel se dice que el tiempo en el cual ya estamos manteniendo el objeto es como la duración de un mala, de un ¿Es el tercer nivel? Sí, ¿Sí? namiyaki dangdreota tanyaa songoha siya, namiyumiswaa tanyaa, tanyaa songoha dhamaangiyaari... problem has hinda lung不會 thiyaar istha, huum namigaar онdsya qomc mistyAYi'i dhi, n시대 nam Radio- derivãink iyo mamar khifáa... menggirváitheri samascogo ség'irvabhi coriogy tz'ilaxishka nénggiga s reinventar. tabi 너는 남도 dbypro

En los dos primeros niveles, la mayor parte del tiempo estamos perdiendo el objeto. Para empezar, es muy difícil encontrarlo y cuando lo encontramos rápidamente lo perdemos. Nuestra mente está mucho más dispersa, eh, más distraída y la mayor parte del tiempo estamos perdiendo el objeto. No solo eso, sino que también notamos que están apareciendo en la mente muchos más pensamientos mucho más de lo normal pensamos están muchos pensamientos y la verdad es que no es que están surgiendo más sino que antes no los habíamos notado los pensamientos que van surgiendo son los mismos que surgen en el día a día sin ninguna diferencia lo que pasa es que nunca te habías puesto a a concentrarte y entonces no te habías percatado de la enorme cantidad de pensamientos que van surgiendo. Es como, por ejemplo, en la calle de aquí enfrente, pues todos sabemos que ahí pasan coches. Y lo tenemos asumido porque los vemos que pasan los coches. Pero nunca nos percatamos de cuánta cantidad de coches pasan hasta que nos ponemos a contar. Y cuando estamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos contando los coches es cuando notamos que ahí... Pasan muchos coches. Y lo mismo sucede con nosotros. Están esos pensamientos, están ahí constantes. Lo que pasa es que nunca nos habíamos puesto a, a, a ver todos esos pensamientos y por eso da la sensación de que son más pensamientos de los que normalmente tenemos. Incluso podemos llegar a pensar hoy, oh, mis méritos se están deteriorando, no puedo concentrarme con tantos pensamientos. Pero es que siempre han estado ahí, solo que no los habíamos notado. Mm. ¿Y no? ¿Qué es eso, ¿Y Shene dhruva kheye shembu res, shene dhruv seda res, te mandru na kheye jo khariche na, kheye jo chiya de, sem kheye jo chiya de, sem na kheye jo chiya de, pe ma sik bagi ta kheye shembu da nenga shembu chi res, kheye sachi mo shiwa lagi,

Y aquí se está, bueno, yo creo que lo, se está enfatizando la importancia de la calma mental, la importancia que tiene no solo por la capacidad de enfocar la mente en un objeto, sino que además nos está dando esa fuerza para involucrarnos completamente en dirección a lo virtuoso. Y ya eso es muy, muy importante. Ese tiempo realmente está enfocado hacia la virtud y disfrutamos de estar acumulando esa virtud. Y. Cuando hablamos de calma mental, eh, eh, es como una cita de Shantideva que dice, puedes estar recitando oraciones o textos, puedes estar recitando mantras, pero si tu mente está dispersa, eso que estás haciendo pierde sentido. ¿Qué quiere decir? Que, les, que no estamos sacando el máximo provecho. Por supuesto que hacer oraciones, recitar mantras, aunque sea con una mente distraída, pues trae cierto beneficio. Pero el real beneficio, el auténtico beneficio que podemos sacar de estas prácticas, no lo estamos consiguiendo porque nuestra mente está dispersa. Así que es importante que aunque sea un, un tiempo... Muy corto, unos minutos, 15, 20 minutos, 30 minutos, lo poco que podamos realmente ir um, desarrollando esa, esa calma mental. Y bueno, pues la mayoría de los que están aquí son budistas, entonces

Entonces, algo que también es importante que nosotros sepamos, pues, porque lo estamos haciendo. Hablando de cómo se distrae la mente, pues ahí, estaba hablando de un tema y me he acordado de una cosa que es importante que sepamos, que ya que estamos recitando oraciones, eh, perdón. Ya que estamos recitando mantras, es importante que los mantras también se vayan recitando a través de, de la boca, que, que, salga, de, que salga realmente a la recitación por nuestra boca, ¿Por qué? porque eso nos ayuda a enfocar un poco más la mente. Es decir, cuando nosotros nos confiamos únicamente a nivel mental, ah, lo estoy recitando mentalmente, es muy fácil que nos distraigamos sin que, que siquiera nos estemos dando cuenta. Es como. Cuando hay un riachuelo que va a una corriente de agua y nosotros ponemos un palito, el palito va a ir moviéndose de acuerdo a la corriente de agua, no se queda estable. Pues lo mismo va a pasar cuando nosotros estamos recitando y no, no está saliendo esa recitación a través de nuestra boca. Por eso es importante que también vayamos apoyándonos en la recitación a través, utilizando nuestra, nuestra palabra, nuestra boca. ¿Mm? Entonces ya hemos, yo ya está claro el tema de calma mental, cómo se consigue esa calma mental. Entonces que se la pregunta, ¿cuándo se consigue? ¿Cuándo decimos que se ha logrado la calma mental? Con la flexibilidad física y mental. Si ah.

Es correcto, entonces cuando nosotros a través de ese estado de concentración unidireccional se produce, da lugar a la flexibilidad, en ese momento le estamos llamando calma mental. Pero no es suficiente haber conseguido calma mental. Hay que desarrollar la visión superior y es el tema siguiente a desarrollar. ¿Sí? ¿Sí? tā tē tsundēngi, lō tē tsundēngi, shirab tēgi jēba shi gugu yōrēs, jēba shēni, tōshō shēni, jēdub shi gugu yōrēs. Sīm chī kua lō tēndē yī yōrēs, yī ma chibēs wārī yōrēs, yī na kōm kiamna, kōmna, 친구 kā yōrēs, shēni, mī wā tsē chī yōdi nōwa nē, shirab, jēdub shēni, Chéi wá chéi chéi wá 이라 연구 ám sángtáng 어 yungú yá maras. 점지 lá yéni chéi wá 어 chéi wá chéi 점지 tsámgi mí kwa ti, ná yá chéi tém rán chó wá tá. Ná yá chéi wá ká chéi wá tém wá tsámgi chéi wá yá rán rán chó ni, chéi Entonces, ya está claro que tenemos, con, con la calma mental, pues entonces tenemos esa capacidad de enfocar unidireccionalmente la mente en el objeto. Ahora entra el trabajo del análisis, de una mente que está analizando, que está investigando. Y es la combinación, empezar a combinar ambas, una mente que está unidireccionalmente concentrada en un punto, y acompañada de un análisis, de una meditación que está analizando. Y ahí es cuando vienen las dificultades de nuevo, porque ahí es cuando o se hace demasiada eh, concentración unidireccional y se olvida del análisis, o por estar desarrollando ese análisis, la concentración va perdiendo fuerza y puede incluso llevar a, a caer en la agitación mental. Porque por tanto análisis por tanta investigación y por eso hay que buscar ese término medio en el cual llegue, claro al principio no es fácil al principio se va perdiendo la concentración se va si uno se va mucho con el análisis luego si dejamos el análisis nos vamos demasiado a una concentración y perdemos el análisis entonces está ir acompañando las dos y desarrollando hasta que llegue un momento en el cual entre uno es más capaz de ir analizando, 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 puede mantener más y más su objeto y mientras más y más mantiene su objeto, su capacidad de análisis va más y más más profunda. En ese momento se va a dar lugar cuando ya están combinadas perfectamente las dos análisis y contemplación unidireccional, entonces va a dar lugar a una flexibilidad, desarrollar un estado de flexibilidad y eso es cuando se dice

Así que por eso está claro que no únicamente se busca conseguir calma mental, porque aunque tengas calma mental, esta por sí misma no nos va a ayudar a eliminar los engaños. Necesitamos de la visión superior, necesitamos buscar la visión superior, porque con visión superior, entonces sí que se pueden eliminar los engaños. Así que se necesita, por lo tanto, calma mental y visión superior. Y en el contexto ya en el budismo se dice que nos explican esa calma mental y esa visión superior, por un lado, para poder eliminar lo que son los engaños, pero también eh, a nivel mundano también existe esa combinación de calma mental y visión superior para alcanzar renacimientos superiores. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso es la importancia de de desarrollar este tema y de de, de ver el tema de calma mental y visión superior. Uh -huh.

Cuando se habla de visión superior, se está refiriendo a la vacuidad. Pero en otros contextos no budista, cuando se habla de la visión superior, no necesariamente se está hablando de la vacuidad. Pero en el, en el budismo, en el contexto budismo, visión superior está relacionado con vacuidad. ¿Por qué? Porque gracias a esa visión superior, estamos capaces de eliminar nuestros oscurecimientos. De eliminar los dos tipos de oscurecimientos. Si no hay una visión de la vacuidad, no pueden eliminarse los dos tipos de oscurecimientos. Y la manera de desarrollar esa visión de la vacuidad es desarrollando esa sabiduría que es ir desarrollando también lo que es la visión superior. Mm -hmm.

Y entonces vamos a, al texto que dice, después de lograr la calma men mental, medita en la visión superior, pensando de la siguiente manera. Todas las enseñanzas del Buda son enseñanzas perfectas y revelan directa o indirectamente la talidad y nos conducen a ella muy claramente. Si entiendes la vacuidad, Entrarás libre, estarás, estarás libre de todas las redes de visiones erróneas, lo mismo que la oscuridad es eliminada cuando aparece la luz, y la mera meditación en la calma mental no puede purificar la conciencia prístina ni puede eliminar las tinieblas de los oscurecimientos. Cuando con sabiduría medites correctamente en la talidad, la conciencia prístina será purificada. No. Solo puedo conocer la talidad con la sabiduría. Solo con ella puedo erradicar efectivamente los oscurecimientos. Por lo tanto, aplicándome en la meditación de la calma mental, buscaré la talidad con la sabiduría y no me quedaré contento solo con la calma mental. Shiraab ji ní tí ku nani ná kua kumbéi xin námba taba ch'u dí. Shiraab <sum> ku nani tí ku nani tóba ch'u wisi. Shiraab ku nani síti dhá tsígi, ch'u bará xirayi mishu, xinéi ga dungi dhá tóku rá barwa. Shiraab ku nani tí ku nani tóba ch'u dí. Shiraab ku nani nítiba námba pónwa jiróos. Tidá wana tídá tamzi xinéi 민주바 mishiawaa osu odi si shinaya samji chokbar zinbaa mishiawaa osu laa sunga shimbaa laa sunga shiragdi si shi 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 kanso cho ki danyi di mara va danyi danyi ki thombani te te yan <laughs> y bueno, pues está diciendo um, eso mismo, vol, eh, dice, aplicándome en la meditación, en la calma mental, buscaré la talidad con la sabiduría y no me quedaré contento solo con la calma mental. Uh -huh. Y bueno, ahora ya entramos en el tema de visión superior. Visión superior es la talidad y talidad se refiere a la vacuidad. Y por eso ahora dice, ¿cómo es la talidad? Uh -huh. ¿No? Y entonces dice, la talidad es la naturaleza de todos los fenómenos que de un modo último son vacíos de la identidad de la persona y de los fenómenos. Mm. El, eh, mm, 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 y dice, esto se conoce con la perfección de la sabiduría y no de otro modo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> bueno y dice más uh, en el Sutra que aclara el pensamiento, se lee Tatagata, con qué perfección perciben los bodhisattvas la ausencia de identidad de los fenómenos. Avalokitesvara o Chenresi se percibe con la perfección de la sabiduría. Dice que aquí se está hablando del sutra del corazón, porque es ese diálogo que lleva a cabo Chenresi. Porque si recuerdan, el sutra del corazón es un diálogo en el cual Shariputra hace una pregunta y Chenrezig está contestando esa pregunta. Claro, esta situación se lleva a cabo a través de las bendiciones del Buda, pero quien directamente está explicando estas palabras es Chenrezig. Aunque es inspirado por las bendiciones del Buda. Por lo tanto, una vez viendo todas estas razones, por lo tanto, medita en la sabiduría mientras practicas la calma mental, ¿Qué quiere decir que no es suficiente solo tener calma mental, tenemos que desarrollar la sabiduría. ¿Mm? La visión superior. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo tenemos que meditar en la visión superior? Y es aquí donde viene la siguiente parte que dice: Los yoguis deberían analizar cómo sigue. Así, laso. ¿Eh? Laso. 얘네 간사네. 어 풍부다 간다. 깨지기. 네. 군을 맞뉴스다. 가사 지게다세요. 전부 시간을 때 바져라. 어다 풍부 검 깨지기. 두 개를 만들어 거지. 요아 말해. 어? 간사 그 다음에 보니 가사 또한 풍부서 뭔이지 뭐니. 풍부 풍불라 쏘버트다다. 어 메다바다. 어두명 와야 뭐니. 가사 딱바다.

Entonces, dice, um, lo, um, ¿cómo debería practicarse? Y dice, la persona no se observa como separada de los agregados. Es decir, primero tiene que... Um, que ver la ausencia bueno hay que ver la ausencia de identidad de la persona y por eso dice la persona no se observa como separada de los agregados mentales y físicos no se observa como separada de los elementos y los poderes de los sentidos ni tampoco la persona es de la naturaleza de los agregados y demás porque estos tienen la entidad de ser muchos y transitorios otros han imputado la persona como permanente y única. La persona como fenómeno no puede existir excepto como una o varias, porque no hay otro modo de existir. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que la afirmación de los mundanos yo y mío está totalmente equivocada. Esto significa que precisamente por esa ausencia de identidad de la persona, lo que nosotros llamamos yo, yo, yo o también lo mío, que es mi familia, mis seres cercanos, mi casa, mi coche, etcétera, es um, es, to es totalmente equivocado. No quiere decir que no tengamos el coche, que no tengamos la casa, pero lo que nosotros estamos afirmando como mío y como yo está totalmente equivocado. Aquí entonces, para que quede claro, está hablando de la ausencia de identidad de persona. Cuando hablamos de la ausencia de identidad de personas, hay de dos tipos: la burda y la sutil. ¿Sí? ¿Sí? La gente que se ha convertido en un ser humano, se ha convertido en un ser humano. Y los seres humanos son los que se han Lo que nosotros estamos viendo como persona, es decir, hay dos ausencias de identidad de persona. Cuando estamos hablando de esa persona que es permanente, unitaria, Independiente, esa sería el, el aspecto burdo, el que no existe de manera unitaria, independiente y permanente. Ese es el, el aspecto burdo. Y el sutil es que no existe de manera sustancial y autosuficiente. Mm -hmm. Yankea, su donanza. <coughs> Ah, vale. Entonces, se habla de dos aspectos, el burdo y el sutil. El burdo se refiere a que no existe de manera la persona permanente, unitaria, independiente, y la sutil que no existe sustancialmente y, autosu y autosuficiente. ¿Sí?

chō sumdān zhigī yōrēs, <coughs> o tēgī, <coughs> tēdā mō chūpa tēnā, tā jī rāngā jī ngā tōnggā yōrēs, <coughs> o tē kānsā tāmī rākwa sūgī yōrēs. Tā tē nē kānsā tāmī chāmā sūdhū, kānsā namchū shēyabu nā yī, rāñchī tūbē, tsa yūba tō ngā tē yā, nē, kānsā tāmī chāmā sūgī yōrēs. Rāñchī tūbē tsa yūba tūba Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la, um, cuando nosotros estamos identificando personas como. Um, incluso para aquellas filosofías que sí que aceptan vidas pasadas y vidas futuras, hay algunas filosofías que a pesar de ello siguen insistiendo en que la persona de la vida pasada y de la vida futura es permanente. Entonces por eso se llama la persona como permanente o también la afirmación de que es única, es un una sola, es no depende de parte no no es un cúmulo de partes, sino que es una sola, que es lo que llaman unitaria. Eso también es incorrecto. O también cuando llaman, por eso se llama permanente unitaria independiente. Independiente quiere decir que no ven que la persona está dependiendo de causas y condiciones. Cuando dicen independiente quiere decir que no depende de causas y condiciones. Cuando... cuando Entonces es, por un lado, ver que la persona ni es permanente, unitaria, ni independiente. Y por otro lado, es la persona como autos la persona como sustancialmente existiendo sustancialmente y autosuficiente. Esa esa es la que nos está llevando precisamente esa visión de creer que la persona es sustancial existe sustancialmente y autosuficiente, es lo que nos está llevando a a crear toda esta visión de que soy yo, lo mío, es lo que nos está llevando a a, a generar a tener esta ignorancia a crear acciones y seguir atados dentro del samsara y es lo que nos está clasificando como yo mío etcétera por eso se dice esta es una visión totalmente equivocada y entonces qué es la pregunta <coughs> Entonces, ¿qué es la pregunta? La raíz del samsara, o más específicamente dijo, la causa raíz del samsara es esta ignorancia que está hablando de la existencia sustancial y autosuficiente del yo. lu kashe la de re y la realidad es de mare esa de chipo mare de mare va de mo som ta ra mo du ba de 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 ko a ko zu muy bien has contestado bien porque para, para la realidad la causa raíz del samsara es eh, que el, esa ignorancia de ver que existe que está establecido de manera inherente y esa es la cuando hablamos por ejemplo de los 12 vínculos, el primero de ellos, la ignorancia, que es lo que nos está atando en samsara, es esa el, el creer que existe inherentemente. Y a, esa es la causa raíz, pero claro, en este contexto que estamos hablando desde otro punto de vista, de otra escuela, la la pues claro, para ellos para, es, para ellos es la uh, existencia sustancial y suficiente en la raíz pero la realidad es que no es esa y bueno pasamos al siguiente bueno ahora tocaría ver entonces la la, la ausencia de identidad de los fenómenos entonces dice eh, aquí ya no está

유튜브에 아마 되게 더 담아 주고요. 아마 그래서 어 대다가 이제 어잘 알아서 숨도 들이타는 이제 자식 어머니 소소답에 내가 숨도 매도스. 어되 되게 참어서라고 해서 하루 두죠. 샤미스 하로 어 자식을 뭐 되게 지어 줄 알아서 생태요. 아마 그래서 자식을 두고 여으스. 뭐 다들 스 조그려서 다 되게 되거. 음. 아세 아

Y entonces, la ausencia de identidad de los fenómenos debe de verse de la siguiente manera. Los fenómenos, en resumen, están incluidos en los cinco agregados, las doce fuentes de percepción y los dieciocho elementos. Los aspectos físicos de los agregados, fuentes de percepción y elementos son, en sentido último, nada más que aspectos de la mente. Porque cuando se separan en partículas sutiles y se examina individualmente la naturaleza de las partes de estas partículas, no se puede encontrar una identidad definida es decir, eh, por lo tanto, de manera última, no están establecidos como nosotros los estamos percibiendo. es decir, está formado por muchos elementos por muchas partes, y cuando nosotros empezamos a separar esas partes, esas partículas, no realmente no encontramos una identidad definida. ¿Sí?

carece están no tienen no existen no, no existe la identidad de los fenómenos así como estamos hablando de la ausencia de identidad de persona también se aplica a la ausencia de identidad de los fenómenos tanto a nivel burdo como a nivel sutil cuando los empezamos a analizar nos damos cuenta de que no eh, no existen esa identidad de ese fenómeno que estamos percibiendo no está existiendo y,

Dīnzīn nāndu Milam nāndu sū yobu nā shi che mibyā sūlū sōpa nā wāshīndu che wā nāngi sīmñi sūlū sōpa shirū du kyañchīndu nā shīn. Tōhān tāmba yañ dīla sūlū sōpa shi sīmñi nāmba khūna mē dō shi che wachā wos. Tōhān tāmba chūba yaw māri, shirū tōndu chūba yaw māri, karī Dāma dhūpañi tā nāwa rēs, tā tī tōna yuha rēs nī yuha mā rēs, kūna mē dō, chē chē bā chā wōs, tī bā dō shē. Chē chē bā chā wō. Ṭāg chē chī gō rēs yuha rō bā. Chē chē bā. Muni susu, chirutu mi, chirutu yang mi mik, di mara, di lemma songa. Ha, nyege mi nduwejela. Kunamadus, akwa, nedeva. Kona she, chutu, di mara, teta, te, teta, shiraki, sem. Mara, teta wanas, toma mewe tunas, tanji songdu mewe chiruos, alpada

베베 원이 소소답에 원이 내가 송도 메베 철사 대다오는 토마메베 되네스 술로 소바 이 야다고 뭐임벌 뭐봉은 버심베 온게 메람을 미바스 누가 도 이네 통금인도 지다스 베베베 단다 소파 춤파테신투 샘캥 노테 말레요 말레 티 지라마 춤자죠

Los seres inmaduros desde tiempo inmemorial pero la meditación, el mentor senso nada más, porque cuando se no, no, Ah, vale. Los seres inmaduros desde tiempo inmemorial. Ah, vale. Los seres inmaduros desde tiempo inmemorial, por el poder de su apego a la realidad de las formas y demás, perciben la mente objetivamente fuera así como las otras formas físicas y los otros objetos de la misma manera que el contenido de un sueño es percibido cuando se sueña vale. entonces es decir no existen no están establecidos de manera verdadera es por eso se habla de que es, es como un sueño sin embargo nosotros los estamos percibiendo porque desde el tiempo sin principio nosotros tenemos esta tendencia, estas huellas de estar percibiendo los objetos como si se establecieran verdaderamente. Y por, y en realidad estos objetos no existen de esa manera, por eso se dicen, es como si fuera un sueño. Uh -huh. No son. Uh -huh. Télén dényám dóó s'kámsum dényá s'émsá máó nyám dóó s'émsá xénsá Tádé s'émsá máé d'óó d'yé ch'é xé xé xá r'wa ch'é tam yé s'éngi tañí yé xé s'émsá máó d'yé s'émsá xé xé t'yé d'a Ch'é d'aqba t'a d'a s'émsá kó na yé m'é d'oqba s'o s'o d'oqba t'yé

de tuta... Lazo, dice ¿Sí? ¿Sí? dice sin embargo de una manera última todas estas formas físicas y otros objetos no son más que aspectos de la mente es decir aquí dice aquí nos está hablando desde el punto de vista de la escuela Chitamatra y está tratando de explicar lo que son la ausencia de identidad de los fenómenos más burda y dice, mmm, pensando en ellos se, de, se debe reflexionar en que todo, la, talid, la totalidad de los tres reinos es solamente. Eh, y dice, cuando has comprendido que como consecuencia todos los fenómenos que has examinado son solamente, si examinas la mente estarás examinando la naturaleza de todos los fenómenos. Pensando de este modo, examina la naturaleza de la mente. Así es como deberías investigar. Es decir, que es solo, por eso se habla de la escuela Chitamatra, en la cual está afirmando que es únicamente mente. Es decir, nuestra mente, desde tiempos en o sea, tiene una huella, una tendencia que por eso nos lleva a estar percibiendo todos estos fenómenos de manera equivocada. Por eso habla de la... Eh, examinar esa naturaleza de nuestra mente. Vale. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la pregunte porque ya se nos fue la hora. Nada más empezamos a hablar de vacuidad y todos terminan agotados. El que explica se cansa, el que escucha se cansa, y no hablemos de la traductora cómo se cansa. Ya, ya, ya. Ya, ya, sí. Cuando en principio hemos conseguido cierta calma mental. si sí, es bueno, creo que fue por Carlín el que aconsejaba unos, unos ejercicios de, de apertura, de apertura de la vida, para luego entrar en estadios superiores con un granito de arroz que se expandía a todo alrededor. Mm. O sea, es bueno cuando ya se consigue cierto estadio de calma mental hacer esa... Cuando, ¿Sí? ¿Mm? cuando pues, consigues sí. cierta calma sí, mental, sí. dices. Ejercicios antes de la mental para cuando se produce ese momento de cierta calma mental, Cuando que seguir, está luz el os os lena de pento. pento मुने पेंटो यो रे पेस केचा चिकी तू लूसे तान जिन्देस कायसे नाशिने ओ स्टबो लेमना तिस सेम तिस ये कारेस पे चेंबुचा गिरेसा ट्रबो

kiawa kubwa tuwa liidu, kibu shirayawarisi, shinay nguwa ma tuwa nana huurinbaridi, sanay kiawa saa, kubwa saa huwa tuwa liidu, shirayawabu yosawarisi, pendawawarisi. Nguwa naya ki, nguwa su luzaa shikukuyawawarisi, manzu luzaa shirayawarisi, luji nangayali, nani, tishigawawarisi, shinay tomdo tu luji nangayali, paa taandukuyawarisi, luji shinjaasanga topi, luji nangayali vale cuando se, cuando se consigue la, la calma mental cuando ya se llega a esa calma mental entonces a nivel físico hay un hay un hay algo que también se ve reflejado a nivel físico le estamos también dando forma a nivel físico, así como a nivel mental, al conseguir la calma mental, le estamos dando forma con mucha mayor facilidad, ya podemos moldear nuestra mente como queremos gracias a esa calma mental. También a nivel físico hay esa, por eso se llama flexibilidad, esa, esa como físicamente también hay una tendencia que facilita el poder trabajar hacia la virtud. E incluso, dice Isla, incluso aunque todavía... No se logre la calma mental, ya en los niveles, de, en el nivel número octavo y en el numer, nivel número nueve, en el noveno y en el octavo, aunque todavía no es calma mental, sí que trae ciertos beneficios, cierto momento de, de gozoso, es decir, ya desde esos niveles ya se está llevando a cabo, hay un, se ve un resultado que trae cierto beneficio, cierto placer a la hora de estarlo haciendo. Ahora, en cuanto a ejercicios, ejercicios tal cual, pues a nivel físico, pues por más ejercicio que hagamos, no es que nos va a dar esa flexibilidad de la que estamos hablando. Es a nivel mental y por lo tanto, como existe una relación muy estrecha entre lo que es la mente y el cuerpo, cuando nosotros logramos desarrollar nuestra mente a ese nivel, también se va a ver reflejado a nivel físico. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y el hecho de que incluso se vea reflejada en nuestro cuerpo esa flexibilidad, ese, ese disfrutar, incluso a nivel físico se experimenta, es porque, es porque cuando nosotros no tenemos calma mental, cuando no la hemos conseguido, lo que nos está opacando, lo que nos da esa pesadez que nos impide realizar todo lo que quedamos, ese, ese cansancio, etc., es la... Por el soporte. La fuerza del soporte es tan fuerte que también se ve a nivel físico el, esa incapacidad a veces de, de, de involucrarnos en algo. Es el, por eso se dice que el soporte es algo que, que nos está afectando y cuando estamos trabajando para la calma mental, estamos trabajando con el soporte. Por eso también se ve a nivel físico una mayor eh, disposición, con mucha más flexibilidad, como le llama.

Ta yañ kéchí xinda xéxhó rwañ ngáxh láxh ní dín. Ta xiláñi lox tró moxh xis ngáxh náxh náxh kómbé tóki tí xéxhá bíñ siká rwaxh yaxh. Kirim komyo, girim komyo, tó rin kóymo, tó rin xóxh xóxh láxh tó yóndó chan chó xíxhá rwaxh. Láxh xóxh. Tí ndéxhí xing ngáxh kéchí xéxhá xéxhá yóxh résh. Eh, si nos vamos a lo que es la realidad, la realidad, mmm, cuando se convierte en bodhisattva, no necesariamente ha conseguido la calma mental. Esa es la realidad. Ahora, desde el contexto que... Mmm, que puede, que, en el cual se está estudiando en escuelas monásticas como Serayé o en Ganden, se dice que para conseguir la mente de la bodichita, antes se ha logrado la calma mental. Entonces, la calma mental es previa a la mente de la bodichita. Eso es lo que lo ves en los textos y así como se estudian estos monasterios. Pero, ¿por qué Geshe La nos ha comenzado diciendo que no es? totalmente la realidad. ¿Por qué? Pues porque basándose en las explicaciones que se da en los estadios del camino del Tantra, ahí se habla de calma mental y de visión superior, pero también se está explicando que una persona puede, claro, si ya está desarrollando el estado de generación y el estado de completación es porque es un bodhisattva. Si no es un bodhisattva no puede. Entonces, cuando se habla del estado de completación y estado de generación, estamos hablando que ya tiene la, la mente la bodichita ya tiene la bodichita Y si recuerdan, cuando hablamos en el contexto del tantra, no hay un orden predeterminado de calma mental, visión superior. A veces puede darse primero la visión superior y posteriormente la calma mental, en el contexto del tantra, el mahanatara yoga tantra específicamente. Por eso, basándose en esa explicación, puede decir que no necesariamente ha generado la bodichita y eso conlleva que ha generado la calma mental. <coughs> A a ¿no? mm, kayu lula. Mm, kayu. ¿no? Y creo que en el contexto de la escuela Cayu, ellos cuando hablan de, de la naturaleza de lo que es la mente, investigar la naturaleza de la mente, pueden... Eh, creo que ahí se habla de que se puede lograr la mente en la bochita y posteriormente la calma mental. ¿Mm? No, tendría... Pero que se la les pide que no se vayan con ideas de si Ay, no se ponen de acuerdo en los textos, pues nos dicen una cosa por un lado, luego otros dicen por otro lado, por fin. No se ponen de acuerdo, hay contradicción. Dice, no se vayan con esas ideas, porque no es verdad. En el contexto del sutra está muy claro. En el sutra se dice, primero se ha generado calma mental y posterior a la calma mental se da la mente de la bodichita. Pero como sabéis, no solo está el aspecto del sutra, también está el tantra. Y entonces, como también estamos contemplando la visión del tantra, por eso dice. Puede, puede, puede cambiar esa, esa realidad. Puede ser diferente. Cuando decía que la no, en el camino de acumulación no necesariamente desarrollado, la calma mental, la ¿no? la <coughs>

ए लम 100 डिग्री छ लम छु अ चोल्ला मे मने बाडे बाय 84 84 84 मगो गे खर छौर मगो गे ततंगि मगो गे मगो गे र र र ना ना दंगु चम्पासुम केम्पासुम आले केम्पासुम सी सी न छ नम जसुम छ ह इने 84 छ 84 इने डब छु Ahí oh, está. Sí, sí. que la duda. Vale, entonces, ¿cuáles son los ocho. los ocho. cuando se hablan de los 70 temas, ¿cuáles son los ocho capítulos que lo conforman? Las ocho categorías, eso, las ocho categorías. Y de esas ocho categorías. Eh, ¿Se acuerdan que están las. Los tres conocedores... A ver si sí, lo digo bien. Los tres conocedores... Eh, vale, espera, espera, espera. Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Espera. Están hablando de los tres conocedores. Estamos hablando de los cuatro adiestramientos o aplicaciones. Y estamos hablando del resultado. Entonces, si sí me salen ocho. Ahora, ¿qué es la pregunta? Eh Entonces, ¿qué es la pregunta a Paloma? Dame la definición.

En la definición se está hablando de que ahí ya existe esa unión de calma mental y visión superior. Por lo tanto, ya se da, por supuesto, que ya se ha obtenido la calma mental. ¿Tú te acuerdas de eso? De los límites, de acumulación, el

Porque aquí se habla de, pues, de poder eh, ese adiestramiento para poder conseguir los tres conocedores, y por lo tanto ahí ya se está planteando esa unión de, de calma mental y visión superior. Entonces ya se da por hecho que se ha conseguido esa calma mental, ya la ha logrado. Ya

Uh -huh. Ahora estamos hablando de los bodhisattvas y por supuesto para convertirse en un bodhisattva es que mucho antes ya, dos, ya ha logrado la renuncia. Ahora cuando estamos hablando desde el contexto de, de um, calma mental y visión superior, no, se, no necesariamente está ahí implícita la renuncia. Uh -huh. promethahayogam on raggaath시에 gyo German ble zhannknyakaashiti tumitheyogali puppy ratawwe laa. Tame kvas 없는 ze nauh tradedöst Kokana Meeting sa tsuhday sau toge psttoрас 다소 sō jīnī sāvē kē pādī tētā rūwā pūlā nā pētā kē pā jē sūlō sā rā pāi tēmbē nīmbō rīntū sē jī jō chānyū sēm jō rīmbō jē mā